Dos más antes de empezar, a ver si, para ver si más personas. Buenos días con todas las personas que están conectadas. Ya veo que están aumentando el número de conexiones. Y bueno, ustedes saben que cada viernes tenemos este tipo de reuniones virtuales, de webinars sobre tópicos específicos en salud mental y apoyo psicosocial para los países de Latinoamérica. Como se anunció antes, hoy día tenemos un ponente muy especial, que es el doctor Eduardo Vega. Eduardo Vega es un líder de pensamiento reconocido internacionalmente en programas orientados a la recuperación y políticas de salud mental, participación, derechos humanos, cambio de estigma y apoyo de pares y prevención de suicidio. Tengo aquí delante mío el currículum de Eduardo Vega, que es muy largo y no voy a entrar en muchos detalles. Quiero recordar y destacar que Eduardo es especialista Fulbright y comisionado del Estado de California para la supervisión y responsabilidad de los servicios de salud mental. Eduardo ha dirigido y prestado servicios en organismos de políticas de salud, incluso como experto invitado a la oficina del presidente Obama. Conozco personalmente a Eduardo hace varios años y hemos colaborado juntos, hemos trabajado con varios países de Sudamérica, sobre todo con la iniciativa de la OMS, OPS, Calidad y Derechos. Y la verdad es un gusto de tener a Eduardo aquí con nosotros. Sin demorar más. Me gustaría entonces de dar la palabra a Eduardo, que ha preparado una presentación sobre apoyo entre pares para nosotros y de ahí, como siempre, vamos a abrir el debate, comentarios y preguntas. Entonces, sin demorar más, Eduardo, te doy la palabra, por favor. No sé si tu micrófono está prendido ya y si Marta lo ha liberado. Over to you. Muy bien, y muchas gracias, doctor Bruni. Es un honor estar con ustedes hoy. Soy Eduardo Vega. Marta, si me puede. Yo soy el director ejecutivo de Humanovations. Nuestra misión es crear un futuro más saludable a través de soluciones innovadoras que empoderen a las personas y las comunidades y reduzcan la carga global de la enfermedad mental y el suicidio. Aquí ven uno de nuestros programas. Entonces, a seguir. Marta, ustedes conocen ya, yo creo, ese nota informativa sobre la atención de la salud mental y los aspectos psicosociales del brote de COVID-19. Ese documento dice que el término compuesto salud mental y apoyo psicosocial se utiliza para describir cualquier tipo de apoyo local o externo con miras a proteger o promover el bienestar psicosocial y o prevenir o tratar trastornos mentales. Luego vamos a hablar sobre los estresores psicosociales y cómo el apoyo de par puede ayudar. Esos estresores psicosociales, como ustedes, yo creo, saben, tiene que ver con el miedo, preocupación y la incertidumbre de ese mundo en que estamos viviendo hoy, actualmente, durante el brote de COVID-19. Como sabemos, es un tiempo muy difícil para mucha gente y es posible que la enojo y agresión contra los niños, parejas y familiares aumentan
igual que el estado emocional mayor, sea más peor en estos días. Bueno, avanza si me puedes. En el documento se ve ese pirámide de intervenciones para los servicios de salud mental y el apoyo psicosocial. Vamos hoy a enfocar en ese nivel del fortalecimiento de los apoyos de la comunidad y la familia. Pues es algo diferente que los otros, pero es muy importante. Y vamos al siguiente, si me puedes. Ah, ese es un problema. Marta, ¿se puede tocarlo de nuevo? Ah, okay. Entonces, atrás. Atrás. Ah, okay. Algo no funciona acá. Bueno. Okay. Al seguir. Una pregunta, Eduardo. Disculpa la interrupción. Disculpa la interrupción, Eduardo. Marta, ¿este es un PDF o es un PowerPoint? Es un PowerPoint, pero acuérdate que no deja. El sistema no deja poner, si tiene animaciones, no lo deja seguir. Ah, ok. Eso no. Se pone todo seguido. Gracias. Bueno, estamos bien, pero vamos entonces. Ok. De una manera, podemos imaginar la pirámide vista desde arriba, con círculos que representan problemas de la salud mental, agrupados por intensidad y las formas de servicio o tratamiento que reciben. Las condiciones de salud mental subaguda en el espectro del trastorno afectivo se caracterizan por molestias, angustia y discapacidad. Los casos serios y urgentes tienden a ser el foco de la mayoría de los fondos de servicio y los tratamientos como la hospitalización de los pacientes internos, que sabemos son los más costosos también. En el otro extremo del espectro está lo que algunos han llamado las personas que llamamos worried well. Eso aquí es decir, la gente vulnerable. Bueno, generalmente esas personas, esos individuos, son funcionales en todos sus dominios de la vida psicosocial, pero que pueden beneficiarse de algún tipo de apoyo o tratamiento más común sin hospitalización, como la psicoterapia y los medicamentos. Esto también incluiría a personas que controlan su condición o sus síntomas sin servicios ni apoyos por ninguna razón. En algunos países, pero no en todos, el uso de servicios de psicoterapia extendidos, como sabemos, es considerado un lujo, es decir, un privilegio, ya sea quienes pueden pagar el costo o quienes la autoridad gubernamental determina que deben obtenerlo o quienes están motivadas independientemente para buscarlo y acceder a él, predominantemente mujeres de clase media y alta. Eso sea, la burbuja aquí
que se dice controlado, y la otra vulnerable. En el medio de este espectro, encontramos al grupo importante y muy desatendido de personas que experimentan angustia psicológica transitoria o prolongada, episodios recurrentes o prolongados de ansiedad intensa, desesperación o síntomas emocionalmente abrumadores. Este grupo puede cumplir con los criterios para el tratamiento de emergencia o crisis en un día determinado. Y como sabemos, los millones de individuos en ese grupo de hoy en día tienen poca o ninguna opción de atención y al mismo tiempo son muy vulnerables a los estresores psicosociales adicionales que resultan de la pandemia y las medidas tomadas localmente para manejarla. Como vemos aquí, el grupo de personas que actualmente están o pueden estar pronto en esta categoría de angustia es potencialmente enorme. Y aquí voy, en esta imagen vemos que el grupo subaguda, ese pertenece, es decir, como sea hipotéticamente, hoy actualmente. En vez de en el mundo anterior, sea poco menos, sea no tan grande como eso. Como vemos, también es probable que este grupo crezca a medida que el desempleo, los impactos económicos y la pérdida de vidas y conexiones sociales continúan. Como se esperaba, o como se esperaba en algunos lugares, se profundicen en una recesión o depresión mundial. Es poco probable que muchas de estas personas busquen o accedan a dichos servicios hasta que su condición subaguda se vuelva insoportable. Y en la mayoría de los países de este hemisferio, es poco probable que se les brinden muchas alternativas. Es probable que la hospitalización se proporcione solamente cuando la autolesión se vea amenazada o se perciba como inminente, es decir, cuando la urgencia se ha convertido en emergencia. El problema sistémico, como todos sabemos, es que los servicios psiquiátricos de emergencia en la mayoría de las áreas están sobrecargados, con un número limitado de camas que deben asignarse solo a aquellos con los síndromes más graves. Nuestro que el cohorte subaguda progrese a una angustia genuina, con la meta de contener los costos y prevenir la muerte por suicidio y reducir el sufrimiento. Bueno, en este espacio tenemos menos opciones en general. La atención psiquiátrica urgente, la crisis móvil, la escasez del relevo. Las residencias de crisis comunitarias existen, pero principalmente para respaldar o reemplazar al hospital. Dependiendo de dónde se encuentran, es más probable que muchos de estos rechacen a las personas en vez de proveerles los servicios, o les dan una cita de intervención básica, como una cita consejería. Entonces, esta imagen podría representar la situación en el mundo, bueno, el otro, que no hemos visto antes de la pandemia,
y eso aquí más actualmente, porque COVID-19 presenta un riesgo significativo para las personas que experimentan angustia psicológica de una manera que nunca se ha visto antes, precisamente porque interrumpe los apoyos sociales normales que mitigan el dolor y la angustia. Los factores protectores que disminuyen el riesgo de suicidio y disminuyen la intensidad emocional incluyen elementos tales como roles significativos, pertenencia y sentido de propósito. Todos estos están amenazados ahora que tenemos un conjunto limitado de herramientas, principalmente líneas de llamadas de crisis, servicios de texto y muy pocos programas comunitarios. Además, me parece muy importante prevenir que las personas suban en la pirámide de salud mental de OMS. En otras palabras, que se deterioran más y necesitan atención más especializada. Que suban o, de otra manera, que se sienten peor. Sin embargo, el recurso más subutilizado que tenemos son las personas que sufren ellas mismas. Esto es especialmente importante ahora, porque como es ampliamente conocido, la oportunidad de apoyar o ayudar a otra persona es muy curativa. Lo que se ha llamado el principio de ayuda está funcionando todos los días de muchas maneras y lo estamos viendo como respuesta al estrés pandémico en todas partes, a medida que las comunidades se unen para apoyarse mutuamente. Este es, además, la base del poder del apoyo de pares. Al siguiente, señora Marta, por favor. Y aquí se encuentra, vamos a enfocar el apoyo de pares a esa población de gente que experimenta angustia en el grupo subaguda. Además, se puede utilizar el apoyo de pares, se encuentra aquí ayudando a gente con menos intensidad, algo de preocupación, los vulnerables, como digamos, y también en situaciones más urgentes de crisis. Hoy día vamos a enfocar en ese grupo de gente que se presentan como subagudos. La próxima, por favor. Pues, ¿qué es, cómo funciona este apoyo de pares? Este recurso definitivo se puede construir para ayudar a una gran cantidad de personas a través de la capacitación de las mejores prácticas para la salud mental, un área en la que la base de investigación y habilidades ha estado creciendo durante casi 30 años. Vamos a la próxima, por favor. Aquí unos conceptos claves de apoyo de pares. Es equipar a no profesionales con habilidades fundamentales para el apoyo mutuo y el apoyo de pares podría generar un cambio transformador para la salud mental en comunidades que nunca tendrán suficientes proveedores o servicios profesionales. Y que actualmente están muy lejos de cerrar su brecha de recursos humanos
y del tratamiento. Pues es crucial darse cuenta que el apoyo de pares no reemplaza el tratamiento profesional, sino lo complementa. La diapositiva siguiente, por favor. Gracias. Como una forma de soporte psicosocial, el apoyo de pares es muy valioso cuando se practica de manera efectiva para ayudar a reducir la intensidad de los sentimientos duros, es decir, los estresores psicosociales. Sin embargo, existe una falta de comprensión de qué es el apoyo de pares y de qué no es, y cómo se encaja en el espectro de servicios que tenemos o que quisiéramos tener. Por un lado, el apoyo de pares no es psicoterapia, no reemplace el tratamiento. Además, es definitivamente algo más que psicoeducación. Se acerca más en forma a los primeros auxilios psicológicos o servicios de asesoramiento para profesional, como los implementados a través del programa MHCAF de la OMS. Avancemos. Gracias. El apoyo de pares es y puede ser, o puede ser, si es un apoyo psicosocial. Puede ser un conjunto de habilidades y algo que se puede capacitar profesionalmente. Es un soporte enorme y puede ser un servicio profesional o un soporte informal. Apoyo de pares es disponible en cualquier área de la vida, en los dominios de educación, de trabajo y muchas más. Bueno, está bien, así, muchas gracias, señora Marta, señora Coeb. Como en todas las formas de atención salud mental, el aspecto curativo crucial del apoyo de pares es la calidad de la relación entre las personas, o sea, la calidad de la conexión. Sin embargo, la psicología de apoyo de pares es distinta a los servicios de asesoramiento profesional en dos aspectos importantes. La una, experiencia compartida. Primeramente, experiencia compartida. El elemento central de apoyo de pares es una relación basada en la experiencia compartida. La experiencia específica podría ser profesión, edad, raza, incluso localidad, lo que quiera. Cuando el apoyo de pares se centra en ayudar a un compañero con desafíos personales, ese desafío forma el núcleo del par. Las reuniones para personas que están recuperando de una adicción en el modelo de 12 pasos de Alcohólicos Anónimo, entonces, es claramente una forma de apoyo de pares. Los pacientes con cáncer, los sobrevivientes de trauma, las personas que experimentan el divorcio, los padres de niños con discapacidades, incluso los atletas estrella participan en el apoyo de este tipo en una variedad de formatos. Entonces, igualdad.
el igualdad de poder y estatus es central. Las funciones de apoyo entre pares se basan en el mismo estatus. Este elemento es crucial para la colaboración y facilita la relación de curación. Como resultado de esto, las disparidades en educación, filosofía y poder son menos importantes como barreras. Esto significa que, incluso cuando el soporte es principalmente unidireccional en lugar de mutuo, el proveedor de soporte, el par profesional, digamos, no tiene autoridad sobre su par. Esto no significa que las personas sean iguales en todos los sentidos, por supuesto. Una dinámica en la que una persona tiene autoridad o privilegio en el tema en cuestión representa un desafío. Es por eso que alguien que supervisa a otro en el trabajo no puede ser una buena fuente de apoyo de pares, incluso si tienen una experiencia compartida. Por ejemplo, un oficial de policía y un comandante de policía podrían estar en una relación de apoyo de pares basada en la dificultad del trabajo policial, siempre y cuando no estén trabajando en el mismo departamento. Además, es difícil para las personas con relaciones históricas complejas, incluso buenos amigos, brindar apoyo de calidad de apoyo de pares. Sería natural, por ejemplo, que un terapeuta independiente brinde apoyo de pares a otro profesional como él. Pero sería difícil que trabajara así con miembros de su familia. Debido a que muchos se ven afectados por los impactos de COVID-19 en todo el mundo, una comunidad de experiencia compartida es ampliamente disponible para edificar actualmente, con el fin de brindar apoyo de pares. De hecho, es probable que muchas personas estén interesadas en apoyar a otras de esta manera. Si podemos avanzar, señora, también el internet, los mensajes del texto y los teléfonos móviles hacen que este recurso de apoyo de par sea muy accesible. En el apoyo entre pares, identificamos 4 habilidades básicas: la capacidad de conectarse con sus compañeros, escuchar de manera solidaria, compartir el camino y la propia experiencia si puede y cuando puede ser útil. Eso es muy importante. Y no es decir que todo el mundo debe contar la historia de su vida, en proveer apoyo de pares. Esas habilidades son más naturales para algunas personas que para otras, pero todos pueden recibir capacitación y mejorarlas. Lo crucial es que uno no necesita educación avanzada o capacitación clínica para adquirirlos, para edificar estas
oportunidades, solo se requiere acceso a habilidades fundamentales y capacitación. Obviamente hay que formar de cada uno. ¿Cómo? Doctor Bruni, Eduardo. Marta, por los micrófonos. ¿Me oyen allá? ¿Me escuchan allá? No, no. Doctor Bruni, Andrea, ¿me pueden escuchar? Ahora te escucho otra vez muy bien, sin ruido de fondo, Eduardo. Yo te escucho bien, sí. Ok, muchísimas gracias. Los principios básicos de la conexión y el escuchar activamente, la escucha activa, como digamos, son clave para esto y se pueden aprender fácilmente. Sin embargo, no hay tanta capacitación en las técnicas relacionadas con cuándo y cómo compartir experiencias personales y en articular en relación con crisis, suicidio y angustia intensa. Ok, siguiente, por favor. Para comenzar a desarrollar programas de apoyo de pares, lo mejor es comprometerse con los líderes y las organizaciones o asociaciones locales que invierten en la salud mental de su comunidad. Estos proporcionan un grupo natural de personas que pueden brindar apoyo de pares. Idealmente, personas que han experimentado desafíos de salud mental, suicidio, adicción y, crucialmente la recuperación. Bien. Entonces, la capacitación en el arte y la ciencia de apoyo de pares proporciona herramientas y confianza, así como orientación sobre cómo evitar dar consejos o entrar en la zona de psicoterapia. Desarrollar el programa de apoyo de pares puede ser tan simple como crear una lista de teléfonos, o configurar un grupo de apoyo de pares facilitado. Los programas más estructurados incluyen asesoramiento individual de pares o incluso servicios de especiales pares para profesionales, como digamos en inglés peer specialists, especialistas de apoyo de pares. Al terminar, o cuando estos recursos de apoyo de pares se ponen a disposición de la comunidad, crecen naturalmente, ya que las personas que reciben apoyo de pares a veces van más allá de sus propias luchas para ayudar a otros. Es decir, empezar a proveer apoyo de pares a otros. Para terminar, sabemos que nunca tendremos suficientes servicios profesionales para satisfacer la necesidad de personas en la fase del grupo subaguda de la enfermedad mental. Y aún no podemos predecir cuál será el impacto de los muchos estresores psicosociales de la pandemia en la salud mental pública. Sin embargo, tenemos una gran oportunidad para equipar a los ciudadanos de todo el mundo
con habilidades que se basen en su experiencia compartida, que reducen la angustia y que fomentan comunidades saludables de muchas maneras a través del poder del apoyo de pares. Ok, avanzamos. Aquí estoy disponible a ustedes y si haya tiempo podemos hablar. Si hay preguntas, por favor, o si doctor Bruni quiere facilitar eso. Sí, Eduardo, muchísimas gracias. Entonces, ya vamos abriendo la sesión a los demás participantes y voy a invitar a todos aquellos que quieran contribuir, comentar, hacer preguntas, de levantar la mano en el sistema. Mientras tanto, quiero agradecer a Eduardo por esta presentación y enfatizar una vez más que el apoyo entre pares es un recurso muy importante, como ha dicho Eduardo, para que no sustituye tratamientos tradicionales, que no sustituye psicoterapia, que no es otra forma de amistad, no sustituye la psicoeducación, pero sí puede contribuir de una manera positiva a todo lo que ya conocemos como en términos de intervenciones. El apoyo entre pares también es conocido y se implementa en muchos lugares. Tengo la impresión, por lo menos en mi experiencia en Sudamérica, que no le estamos dando atención suficiente, digamos, a esta forma de apoyo. Que también tiene implicaciones, por ejemplo, en términos de costos, porque no serían costos muy elevados como otros tipos de tratamientos tradicionales, y que también se pueden aprovechar de un componente de virtualidad. En la pandemia de COVID-19, mucho se está hablando de virtualidad, de apoyo a distancia, de utilizar las tecnologías digitales para brindar apoyo a las personas con algún tipo de sufrimiento y en este sentido el apoyo entre pares se puede aprovechar mucho también de la virtualidad. Representa un poquito un cambio de paradigma en términos de quién es el experto en salud mental y trata de superar un poquito la idea más tradicional, para decir así, que el único experto de salud mental es la persona que tenga un certificado que certifique que él es un experto, como por ejemplo un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador de la salud mental en general, sino se le da más relevancia a las personas, ¿no?, que puedan haber vivido algún tipo de sufrimiento. En la penúltima lámina, Eduardo presentó unos pasos concretos sobre cómo empezar para aquellos entre ustedes que quieran trabajar más en este sector, lo que me parece muy interesante. No sé si, Marta, podemos volver a la lámina esta exactamente. Y yo creo que eso sería un tema muy interesante para discutirlo entre nosotros. Ya veo que tenemos una mano levantada y le voy a pedir a Marta que pueda dar la palabra a Inaíma. Adelante, por favor. A todos. Muy interesante la ponencia del experto. Tal vez mencionar, por lo menos acá en Costa Rica, estamos iniciando antes de esta emergencia capacitación a nivel de instancias regionales y locales por las particularidades de las comunidades en lo que era formación en primeros auxilios emocionales, quitándole que no fuera psicológicos sino emocionales, para decir que psicológicos solo lo aplican los psicólogos o profesionales de las ramas. Entonces, le cambiamos la palabra psicológicos por primeros auxilios emocionales y en este sentido estábamos formando desde a nivel regional y local personas de participación interinstitucional desde los
policías que su nivel educativo tal vez no sea tan alto, funcionarios de otras instituciones, colaboradores de grupos como Pastoral Juvenil, que estos a su vez replicarían en sus respectivos grupos, que me parece que para aplicar toda esta enseñanza que nos muestra don Eduardo, sí sería como empezando con esa forma, ¿verdad? Con lo más básico, porque desde primeros auxilios emocionales, toda persona puede brindar ese acompañamiento. Entonces, por lo menos aquí sí lo habíamos empezado, ya habíamos organizado a nivel de también Cruz Rojistas, voluntarios, que ellos iban a recibir esta formación para los abordajes como primera respuesta que ellos van en casos, por ejemplo, de intentos suicidas. Entonces, cómo dar contención a la familia, cómo brindar esa primera ayuda emocional en esos momentos. Pero bueno, se nos vino la emergencia y ahorita tuvimos que poner en pausa esta formación. Quería era comentarles eso. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. No sé si Eduardo quieres complementar o vemos si hay otras preguntas. No, me parece ese es un poco de el problema que encontramos en hoy actualmente. Es enfocar en los servicios urgentes, en lo que podemos hacer y otros tipos de programas, de iniciativas, de una manera separe. Pero ese programa que han comenzado usted suena perfecto. De ahí sea no tan difícil ingresar a la gente en desarrollar un programa de apoyo de par, que sea más informal, pero traerles un tipo de educación, de capacitación, como decía la doctora Martínez. Muchas gracias. A ver si hay otras manos aquí en el chat. Si quieren comentar o contribuir o hacer preguntas, por favor levanten la mano. Yo veo que tenemos una mano, Shirley. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Hola, Carmen. Sí. Escuchamos, adelante. Yo te escucho. Doctora Mayo. Oh. Averigüen que está abierto el micrófono, por favor. Bueno, ¿cómo que el apoyo de pares es algo nuevo en Latinoamérica de una manera? Puedo decir unas pocas cosas sobre la capacitación, porque la capacitación de apoyo de pares puede variar desde un curso introductorio. Mi empresa tenemos un seminario básico que se llama Crecer, tarda 9 horas. Además, hay capacitación especializada que requiere normalmente desde 40 hasta 100 horas o más. Yo puedo y doctor Bruni te enviaré documentos de recurso para el grupo acá o nosotros, la otra gente que le interesa de OPS. Espero que consideren el valor, el muy vasto
costo, el muy bajo costo y la simplicidad de apoyo de pares. Pero ya estamos esperando a la doctora Shirley Mayo, ¿o no? Sí, de hecho tenemos dos personas que quieren hablar. Carmen, que yo la escuché a ella, creo, en algún momento. Y Shirley Mayo, no sé si podemos abrir el micrófono, si tienen el micrófono activo, Marta, y si no, que lo abran ellas. Adelante, por favor, Shirley Mayo y Carmen Martínez. Buenas tardes a todos, saludos desde Bolivia. Quería comentar que este programa de apoyo de pares también tiene la ventaja de que se puede hacer en el idioma nativo, no sea en aymara, en quechua, entonces puede ser una gran ventaja para llegar a las comunidades. A propósito, ese forma de apoyo debe ser como algo de la comunidad, de cualquier comunidad. Y si haya necesario hacer e incluir el punto de vista de gente de todas las comunidades. Y en particular, yo creo, revisar la capacitación, revisar o ajustar el modelo del programa para que se cabe con esa comunidad. Yo he trabajado un poco con comunidades indígenas en New Zealand y además en los Estados Unidos. Como que la cultura, como sabemos, es algo diferente. Hay que ajustar. No es ese tipo de programa, no es algo que debemos imponer en cualquier comunidad, sino ingresar en la comunidad en ver cómo debe ayudar, cómo debe ser y proveer y cómo debe proveer apoyo de par que tiene el espíritu y que vale en la cultura de cualquier comunidad. De hecho, no estoy seguro si he contestado o si la pregunta así. Muchas gracias. Okay. Y muy buena suerte allí en Bolivia. Están haciendo cosas muy importantes. Gracias. Entonces veo que tenemos otra mano. Mientras tanto, Carmen Martínez, que quería preguntar, tuvo que salir del webinar, pero dejó su pregunta en el chat. Así que voy a leerla un ratito. Algunas recomendaciones acerca de las adaptaciones naturales ante COVID del apoyo de pares. Recomendaciones acerca de las adaptaciones naturales ante COVID de apoyo de pares. No sé si Carmen estás todavía o ya saliste. Sí, hola, muy buenos días a todas y todos. Sí, tengo que estar saliendo ahora mismo a otra reunión, pero sí, quería solo que nos comentara, Eduardo, muy interesante tu presentación, creo que muy útil de verdad en estos momentos. Pero sí, algunos elementos, a ver, ante cualquiera de las intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial tenemos que estar haciendo adaptaciones en estos momentos por la cuestión del distanciamiento social y por otras cuestiones que todos conocemos, ¿verdad?, ante la situación actual. Entonces, si nos podría dar así como algunas pequeñas recomendaciones, sugerencias acerca de cómo se puede adaptar esto a las realidades teniendo en cuenta la situación general. Gracias. Muy buena pregunta. Al empezar, yo creo, es decir, yo veo en el internet y por muchos
muchas empresas, muchas organizaciones, una serie de sugerencias cómo mantener tu salud mental propia y algo así. Pero lo que no veo es sugerencias sobre cómo escuchar a otro, cómo compartir el desafío y la fortaleza, y cómo conectar así para no más escuchar, para no más estar presente. Hay que respirar, como sabemos los profesionales, para escuchar con compasión. Es algo que yo creo falta la práctica. Por eso, si podemos empezar allá, enseñando a la gente cómo conectar con compasión, sin el deseo de arreglar. Eso es el problema, que mucha gente piensa que cuando alguien sufre o cuando tiene problemas difíciles, es nuestro, es que nosotros debemos arreglar el problema o lo que sea. Eso no ayuda mayormente, sino estar con ellos, escuchar, darles la compasión y ser presente con otro cuando se experimenta angustia. Nuestra empresa también vamos a presentar unas sugerencias así, cómo empezar sencillamente un apoyo de par en un proyecto, un red de apoyo de par o algo así. ¿Hay otra pregunta? Gracias, Eduardo. Sí, veo que tenemos otra mano. Marta, por favor. Verónica Alfaro. Buenos días. Saludos desde Bolivia también. Comentarles que sí, nosotros gracias a la OPS también estamos en un call center de primera atención que se realiza a las personas que sospechan que por alguna circunstancia tienen o padecen del virus, ¿no? Y eso nos ha permitido sí tener a los psicólogos que hacemos primeros auxilios psicológicos y primera intervención en crisis, se puede decir en las llamadas, sí ciertos parámetros para decir que la primera reacción que nosotros tenemos que tener es la escucha, ¿no? Una escucha activa para poder sí realmente comprender a la persona. Y además es el primer paso, yo creo, que para estabilizar a una persona. Uh-huh. No involucrar ciertos aspectos netamente personales ni tampoco comunitarios y tampoco ahondar en el sufrimiento que tiene la persona, sino simplemente escuchar. Y eso sí nos da ciertos parámetros como para poder, por ejemplo, en este caso, ya pensar en una en un proyecto, en un programa más que todo, en relación a la intervención, por ejemplo, en duelo, porque no es lo mismo perder, digamos, un ser querido en unas circunstancias fuera de este virus. Este virus sí no permite ni siquiera hacer el proceso de duelo normal, ¿no? Sino que nos limita, nos extiende en distancia y nuestro afecto obviamente va a ser realmente más ahondado. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Desde primera línea podemos decir que las personas que han perdido un ser querido o que tienen a una persona ya con el virus, sí realmente se sienten más afectados
porque no se permite, digamos, hacer el entierro, que es una parte simbólica de iniciar un proceso de duelo. Entonces, sí, el trabajar con en un grupo de pares con estas personas que están sufriendo eso, yo creo que sí puede ayudar bastante a la salud mental de estas personas. Gracias. Muy bien dicho, y yo estoy de acuerdo. Si pudiera desarrollar un sistema para ese tipo de apoyo de par, sea perfecto. Y para juntar la gente como del medio de internet o lo que sea, eso también yo creo que haya una gran oportunidad de reducir el padecimiento, porque sí, es muy grave. Y si la gente puede apoyarse por un grupo, un Facebook grupo, lo que sea, eso puede ser un tipo, una forma de apoyo de par que sea muy bien hecha. La única cosa que yo recomiendo, si puede, es si haya la oportunidad de tener alguien para facilitar a la conversación, a eso así. Yo veo que ya estamos a tiempo. Y el doctor Bruni, yo tengo solo un frase más para decir, pero si quieres preguntarme algo. Yo, gracias Eduardo, muchas gracias. Si tú tienes 5 minutos más, me gustaría extenderme un ratito y aprovechar que en ese momento veo que hay una mano levantada y le vamos a dar una palabra, si tú te puedes estar conectado un poquito más, Eduardo. Sí, y, no hay problema. Entonces, pero antes de darle la palabra, Galo Apaza, veo, antes quería preguntarte en relación con la lámina que se está presentando ahora sobre capacitar, el tema de capacitación. Si puedes dar un poquito rápidamente de pautas sobre la capacitación, cómo sería, quién estaría impartiendo la capacitación y qué tan larga es una capacitación, por ejemplo, de apoyo entre pares. Por lo menos en la experiencia de ustedes. Gracias. Muy bien. Depende en dónde esté. Hay muchos tipos de la capacitación. Unos tardan como hasta 100 horas o más y además tienen un tiempo de trabajo. Otros, como menos de 20, yo he dicho que tenemos un seminario básico de 9 horas. Es una cosa que este tipo de capacitación, las habilidades se pueden presentar básicamente y más detrás del tiempo la gente puede ganar habilidades más profundas, practicar y llegar a un nivel como digamos para profesional, depende en cuáles recursos tiene la comunidad y cómo quieren ser o cómo quieren desarrollar el programa. Muchas gracias, Eduardo. Entonces hay también niveles de intensidad diferentes. Veo que tenemos una mano por Galo Apaza Muñoz. Adelante, por favor.
Carlos ha preguntado algo por chat. Yo veo aquí. Yo no veo la pregunta. ¿Tú tienes la pregunta, Eduardo? Aquí dice que si pudiera dar algunas recomendaciones acerca de las adaptaciones naturales ante COVID del apoyo de pares. No, esa es la pregunta de antes de Carmen Martínez. A ver si Galo Apaza Muñoz puede abrir el micrófono y comunicarse con nosotros. Hagamos otro intento, por favor. Adelante. Ahora el micrófono veo que está cerrado. Sí, abierto parece. Marta, ¿podemos hacer algo? El micrófono lo tiene abierto. Adelante, por favor. No, bueno, debe haber algún problema técnico. Veo que está intentando de abrir el micrófono. Ahora está abierto, ahora está cerrado otra vez. ¿Podría pasarle la pregunta por el chat? Claro. Entonces, Galo Apaza Muñoz, si no se logra conectar con el micrófono, de repente hay un chat en donde escribir la pregunta. A ver si hay otras personas que quieren preguntar algo. Magali Pérez, mano levantada. Adelante, por favor, Magali. Buenos días. Buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, señora. Solamente para... Hola. Hola. Lo siguiente. Estamos nosotros... Adelante, por favor. Sí. Adelante. Nosotros pertenecemos a la sociedad civil. Y nos interesa mucho este webinario, pero el detalle es que en Bolivia la salud mental ha sido postergada y en este momento también lo es. Sí. Lo que les pediría a ustedes, por favor, es hacernos llegar todo este desarrollo de programas que nosotros lo vamos a hacer directamente, tal vez inclusive sin el apoyo de profesionales, porque en este momento es muy difícil conseguirlos acá desde Bolivia. Sí. Lo que está haciendo la persona que antecedió, la licenciada Alfaro, es para contestar algunas llamadas de las personas que se angustian por el COVID. Pero estamos también nosotros con algún otro problema, por ejemplo, las personas que ya tienen un trastorno están sufriendo muchísima mayor angustia porque no tienen medicamentos. Entonces, necesitaría también, por favor, que se haga algo desde la OPS aquí en la oficina en Bolivia, para que podamos solucionar todos estos problemas. Nuestra forma de que nosotros planteamos ese apoyo entre pares, lo hacemos desde la sociedad civil, en nuestras asociaciones. Porque muchos profesionales no nos entienden de lo que queremos hacer con este apoyo entre pares y con el compartir entre todos nosotros. Entonces, por favor, yo les rogaría que pudieran enviarnos documentación al mail que he registrado, para que podamos llevar adelante esto directamente. Gracias. Muchas gracias, madre. A ver si está también Lenildo, voy a comunicarme con Lenildo de la oficina de OPS Bolivia. ¿Otras preguntas? Galo Apaza Muñoz, ¿queremos hacer otro intento? No, yo vi que... ¿Unos minutos más, doctor Bruni? ¿Perdón?
Yo tengo un pocos minutos más. Yo creo que ya podemos ir cerrando. O de repente una ultimísima pregunta. Aníbal Miranda, por favor, muy rápido, para dejar también a nuestro ponente de salir del webinar. Nos hemos extendido demasiado. Soy Aníbal Miranda, del Centro Ann Sullivan, Panamá. Nosotros atendemos a familias, a chicos y a familias con síndrome de Down, autismo especialmente y otras condiciones. Muchas gracias por la invitación. La única sugerencia que puedo hacerle es, al momento de invitar, considerar poner las horas en diferentes países, ya que acá vimos 11 y realmente para nosotros era 10, así que llegamos un poquito tarde. Pero excelente la iniciativa, muchas gracias. Esa es la única sugerencia que les tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias a todos. Ya vamos cerrando entonces este webinar. Nos hemos extendido un 15 minutos más. Quiero agradecer otra vez a nuestro ponente muy especial, Eduardo Vega, por su disponibilidad y por compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia. Aprovecho también para anunciar que el próximo webinar del viernes que viene, a la misma hora, será sobre experiencias vividas. Y va a haber uno o dos ponentes con experiencia vivida. Va a ser muy interesante. Así que participen, como siempre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido un honor, doctor Bruni. Y solamente quiero decir que espero que ustedes, que todo el mundo, consideren el valor, el muy bajo costo y la simplicidad de apoyo de pares como una intervención psicosocial, junto con el gran potencial que tiene para reducir el sufrimiento y apoyar la salud mental de las comunidades en todas partes. Y muy buena suerte a todos los que están acá, y te agradezco la oportunidad, Dr. Bruni. Gracias a ti, Eduardo, y gracias a todos, y que tengan un lindo fin de semana, y nos estamos conectando el viernes que viene. Chao.